ustedes, Nigma. Con ustedes, el Mosco de la Merced. Y empiecen a contarle. Dentro de un minuto sale el tercero. Bueno, mientras tanto, aquí tenemos esta batalla. ¡Fuera música! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh, señor de la música, no se emocione! Esta es la zona de guerra, donde solo los mejores van a quedar en el podio. Nada más váyale cerrando el local para quedarnos al 10 nuevamente abrirlo. Este es el poderío por esta puerta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, My Flower. Señoras y señores, vamos a seguir contando. 10. No, todavía no. Todavía no, porque todavía no ingresa My Flower al cuadrilátero. Ya llegó My Flower. My Flower en las acciones. Llegue, descuenta al Mosco. Son dos vatos contra un Viper. Dentro de unos momentos más. Y necesitamos que todo Guadalajara cuente en cuanto le digamos, porque esto es la zona de guerra. Está yéndole muy mal al Viper. El Mosco de la Merced se ve impedido precisamente a desarrollar un buen luchar porque le cayeron como aboneros en quincena. Proyección de estos dos vatos locos, Nick May Mayflower. Le están dando una emparejada tremenda a lo que va a quedar del Mosco. Señoras y señores, estamos viviendo la tercera y última fase del torneo Amos del Escándalo. Los vatos locos están peleando dos contra uno, pero eso no importa porque el honor de los Vipers es más. Azotón sencillamente, golpe de crotch, un codazo volado y la gente pide a los Vipers, Vipers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y arranca Maníaco. Es correcto, ya regresó la fuente de inspiración de los Vipers, el Capitán Púrpura. Maníaco, ahora sí, está pareja la situación, está pareja la contienda. My Flower contorsiona el brazo, martillo y después un golpe. Mientras tanto, el Mosco de la Merced está siendo sometido por Nigma. Palazo terrible a My Flower y se duele. Sangrando ya está Nigma en la otra esquina. El Mosco de la Merced fue el primero en conectar. El que pega primero, pega dos veces. My Flower también en las acciones. Bien por el Capitán Púrpura y la gente comienza a gritar. Vipers, Vipers, Vipers. Están dominando en este momento los Vipers. Los vatos locos tratan de emparejar por conducto de Enigma. Así que ya tenemos 4 de los 10 gladiadores en la escena. Este es el grito de Maníaco de arriba San Luis Potosí, su barrio de San Miguelito. Está como escuincle malcriado. Público de Guadalajara. 10. Que abra el sonido local, por favor. Vamos a esperar que abra el sonido local. Que habla el sonido local este hombre que se puso más nervioso que un perro sobre una lancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Charlie Manson. Y cuidado porque trae una silla y no es precisamente para invitar a su novia a ver de cerca la lucha. Llega Charlie Manson con toda su fuerza, con toda su gallardía y conecta, conecta al Capitán Púrpura, conecta al Mosco. En un predicamento terrible están los Vipers. Mi querido Arturo, la verdad es que esta ha sido una lucha verdaderamente de primera. De primera. Qué bárbaro eso, que salgan uno cada minuto. Mira, los que entraron al principio son los que nuestros respetos, ¿no? Es correcto, mi querido Arturo. Ya se la peinaron. Ya se robaron la campana, señores y licenciados. Pero pues espero que haya quedado en buenas manos. Por lo pronto tenemos cómo azotan
pues mal a los Vipers, ¿no? Porque en el volado ellos perdieron, por eso el número 3 que salió fue un vato loco, porque perdieron en el volado. Es por eso que ahora llevan ventaja numérica, 3 contra 1, 3 vatos contra 2 Vipers. Pero son 10 los gladiadores que tienen que ingresar. Y dentro de unos instantes daremos otra vez el conteo para que ingrese otro luchador más. De manera alternativa estarán entrando un Viper y un vato loco. Conteo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Histeria! Aquí viene el regreso de los Vipers. Ya están parejos. Ya están parejos. 3 contra 3. 6 de los 10, compadre. 6 de los 10, nos faltan 4. Es decir, 4 minutos de incesante batalla. 3 contra 3 en este momento. La ventaja desde un principio la han llevado los vatos locos porque han ingresado primero que los Vipers. Pero eso no significa nada. Ni estoy justificando, ni mucho menos. Venga, los palazos están a la orden del día. Mike Flower sigue conectando. No se amedrenta, no le saca a la batalla. Y ahí está el Capitán Púrpura conectado por sillazo de parte de Enigma. Enigma y Mike Flower, dos super luchadores de lo mejor de los vatos locos. Los Vipers, Vipers, Vipers. La gente está gritando fuerte, 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 fuerte. Bueno, pues sin duda alguna decíamos Enigma y Mosco, que fueron los que empezaron el desfile. Tienen un desgaste tremendo. Hay sangre en el rostro de Mike Flower, producto de esa batalla. Y también en la frente de Enigma. ¿Quién dijo que esto era un día de campo? Está la batalla en serio. Se armó la gorda. Aquí nadie se puede escapar todavía, evidentemente, sino hasta que estén los 10, empiece el escapadero. Pero la frente de Enigma y de Mike Flower, caray, ya quién sabe qué pasó. Ya se volaron hasta las sillas. Por lo pronto, sí, público de Guadalajara, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡el Picudo! Señoras y señores, ahí está el Picudo, sacando la metralleta y disparando a mansalva. Llega con su famosísima playera de Gene Simmons, adquirida en el mercado de Lagunilla por 70 pesitos. Un hombre que invierte mucho en su equipo. Vean ustedes, este hombre rápidamente ingresa a la jaula, no precisamente de las locas como esa obra de teatro, y lo reciben con palazo, sendo palazo de Mister Histeria. Venga, los Vipers, los Vipers, los Vipers. Tercera y última fase del torneo, vamos del escándalo. Pero el Picudo trae un bote. No sé si es de cebadilla o de alguna bebida refrescante. Y ahora toma el palo y le da con todo, con todo, con todo, con todo a Histeria. Sigue masacrándolo uno y otro y otro y otro más. Histeria verdaderamente está probando la furia, la bestialidad de que es capaz este Picudo. Uno más y otro y otro más. De verdad que es sangriento. Entró bravo el Picudo, ¿verdad? Inspirado. Entró como alma que lleva el chamuco. Ya nos dijeron que para eso era la campana, fíjate que yo la estuve tocando inútilmente durante todo el tiempo. Exactamente. Es para llevar el conteo a Uch. No, 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 aquí no. La tenemos. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Te acabas de pinchar el dedo. Conteo, vamos al conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Psicosis. Este es el ingreso de Psicosis, que también trae una silla en la mano. Sí, esto como zona de guerra verdaderamente se ha convertido así. Y a unos les abren la puerta y otros no. Y la capacidad de Psicosis para ingresar. Y él aventó la silla, ya él lo recibe. Lo recibe, cómo no, este que es Charlie Manson. Tenemos hasta el momento 8 bravos en la escena, compadre. 8 valientes que quieren el título de los escandalosos. Todavía nos faltan los líderes de estos grupos. ¿Quiénes se convertirán en los nuevos amos del escándalo? De hecho, ya vemos a Mike Flower con toda su playera, que es en color blanco. Y no me lo tomes a mal, compadre, pero el amo del escándalo es Chicana. Bueno, pues así conocido, pero no quiere decir que como conjunto lo pero sea como, alguno. Como no lo registró, lo estamos peleando. Ah, bueno, está bueno. Del verbo parece es Jesús Leiva. Por lo pronto tenemos pelea, cosas inútiles. Bueno, por lo pronto, mira, compadre,
Toma, Coco. Esta batalla es dedicada a don Andrés Maroñas, a Axel Vierba y a Luis Fernando Tena, los malitos de la semana. ¡Mejórense! Vamos a ver, el Picudo sigue conectando ahora al Mosco de la Merced, uno tras otro, uno tras otro. Terrible ha sido la golpiza. Vamos al conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sangre Chicana! ¡El amo del escándalo! Y ahí está la recepción. Ya viene llegando Andrés Richardson, que también trae su silla. ¿Quién dijo que no? Y todo era cuestión de abrir la jaula, mira. Ya aventó la silla. Ahí está Chicana. Lo va a recibir para detenerlo. Mira, ya le detuvo la silla, ¿eh? Y ahí va Chicana. Un hombre de demasiada experiencia, compadre. Exactamente, mucha es la experiencia de Andrés Richardson. Sangre Chicana que conecta al Mosquito de la Merced, que está a sus pies. Y ahora viene la silla. Pobre Mosco, le ha llovido porque ha sido el primer Viper en ingresar. Es el que lleva más tiempo dentro de esa jaula y el que más deseos tiene de ganar este torneo. Les están tundiendo, compadre, los Viper. Bueno, caricias no precisamente han recibido lo que es My Flower y Enigma. Están sangrando, pero ya también tu Viper, Psicosis, tiene la frente tinta en sangre. ¡Qué emoción estamos viviendo! Tercera fase, amos del escándalo. La primera, la segunda y esta es la tercera, igual de emocionantes, emotivas. Y vean a Psicosis en qué estado se encuentra, sangrando de la frente Charlie Manson. Ahora es conectado, pero se aviva una vez más el rockero Charlie Manson. My Flower ocupado empieza en la... Empieza a reaccionar el Mosco, compadre, ya la toma contra Picudo. ¡Ve nada más! Eso es, venga, venga, Mosco, venga. No, no preguntes a nadie. Pero ya te sorprendieron, claro, y ahora te conectaron a ti. Vámonos al conteo para que ingrese el último de la lista. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cibernético! Aquí viene despojándose de su chaquetín. Viene el campeón del bombeo de hierro. Sube cuán rápido puede. Y así está ingresando ya la batalla. En cuanto pise la lona estarán 10 completos. Ahí está. Y ahora sí empieza el jale. Empiezan a salir los que empiecen a salir. Le empiezan a dar el triunfo a sus correligionarios. Y están 10, pero valientes. Y aquí no hace falta ningún técnico. Estarás de acuerdo, compadre. Estoy completamente de acuerdo. Perdón, Andrés Maroñas, pero esto es de machos. Y también son los muchos. Técnicos son machos, pero estos son más machos. Y son muchos, porque son 10. 10 sobre la plataforma. Ya cada quien agarró su pareja. Histeria contra Enigma. El Capitán Púrpura contra My Flower. En otra esquina vemos claramente a Psicosis. Viene malentonado Chicana contra Charlie Manson. Chicana le está rompiendo la máscara cibernético, compadre. Es otra de las parejas formadas. Teníamos, ahí lo teníamos, hacia la izquierda. Sangrando, bueno, pues, sangrando, que para quiere uno voltear, ¿verdad? Para hay que alabar la capacidad de la unidad número 8 que dirige el ingeniero Mario Meraz y el ensangrentado Gabriel Herrán. Ya está ensangrentado. Todo mundo está a la expectativa. Ya es que ya no sabemos por dónde voltear, compadre. Están 10 verdaderos fenómenos de esto que se llama lucha libre. Esto que es la lucha del extremo, la lucha que está marcando una historia, el fin del siglo XX, y entraremos a la supercarretera de la información. De hecho, ya estamos en ella. Pronto abriremos la página internet de los Vipers, así que muy atentos. Ya se tardaron, ya la de los vatos está. Ya está funcionando. Sí. Y bueno, pues hay bronca en todas partes, mi querido Arturo. En todas partes del cuadrilátero y fuera de él también. Aquí está Cibernético sufriendo. Le está siendo ayudado por Histeria. Algo tiene Cibernético. Parece que se lastimó la muñeca izquierda al golpear a Sangre Chicana, que tiene mandíbula dura. Y después la silla sobre el cuello para Enigma. Es Psicosis el que lo está atendiendo. Lo está atendiendo caray, muy bien. Y fuerte, ¿eh? Hay que decir que de estos 10 valientes ninguno se ha rajado. Aquí está Chicana con Cibernético. Un duelo demasiado especial. Son los líderes. Aunque también por ahí el cobarde, ¿no? Que es líder de... de los del norte, de la religión, de los religionarios del norte, ya no sé ni lo que digo. De toda la tribu norteña, de toda esa pandilla de vándalos. De la furia norteña, furia. Está más desaparecida que
No, no, compadre, lo que pasa es que tienen mucha chamba por esos lugares. Chicana atendiéndole su asunto a Histeria. Así que ya lo sabe. Están Cibernético, Psicosis, Maníaco, Histeria y Mosco contra Chicana, Picudo, My Flower, Enigma y Charlie Manson. Histeria está lastimado de la mano derecha. Cibernético recibe. Y yo de la izquierda. Sí, yo también. Y bueno, pues entre lastimados te veas, Enigma sigue siendo vapuleado por Psicosis, sangrando My Flower, sangrando Enigma. Aquí está el Capitán Púrpura en problemas, Maníaco. Charlie Manson ya recibió lo que se merece. Cibernético lo está atendiendo con la máscara rota, por cierto, se la rompió Sangre Chicana. Y ahora otra vez con palo en mano, sigue conectando. Este es Enigma, vean el sufrir de estos hombres. Vean el sufrir de estos hombres. Y ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vayan saliendo, compadre? Pues ya pasaron los minutos, ya tenían que haber salido, pero bueno, pues empiezan los 5 minutos que reglamentariamente se había dicho y no lo habíamos explicado, perdón, es que la emoción. A partir de este momento ya pueden salir, porque ya pasaron 5 minutos de... Al pasar 5 minutos de férrea batalla, el reglamento dice que ya pueden empezar a escaparse los que tengan más pantalones. Eso es, con toda esa fuerza. Y ahora quieren escapar todos. Todos al unísono, ¿qué? Todos al mismo tiempo. Y se van todos. Pues no puede ninguno, compadre. Todos quieren, pero ninguno puede. Está sangrando, está sangrando. Cibernético es la noticia. Paren rotativa, ya se iba Chicana. Lo toma Cibernético. Esta es la noticia de la semana. Cibernético con la máscara rota y sangrando del rostro. Nunca lo había visto así, al menos no recuerdo. No, ni yo, este ni yo. Año. Que haya sucedido algo así. El problema es fuerte porque todos quieren ganar el torneo Amos del Escándalo. Estamos viviendo la tercera y última fase. Consigue en mano. Aquí vemos al Mosco de la Merced conectando y ahí está el hombre de la silla. Pero oye, qué Chicana. Izquierdazo al estilo Heavy Punch de Heavy Metal de Chicana. Y Maníaco, mira nada más. Maníaco, 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 se va. Se va, se va. Es el primero en salir de los Vipers. Pero en la otra esquina está Sangre Chicana. Casi escapando, Cibernético llega a tiempo, ¿no? No, 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 ya. Se resbala. Ya va. Cero y van dos. Cero y van dos. Dos de los 10. Maníaco. Aquí ya no importa quién sea. No, aquí no hay capitán, es escaparse. Se va el picudo. Se va el picudo. Nadie lo detiene. Se va, se va, se va, se fue. Se huyó para el cerro. Fleque maneque. Tu pez que dejó. Como lo dirían algunos caballeros. Ahí está el picudo, el tercero en salir. ¿Quién será el cuarto? Esa es la pregunta. Charlie Manson, Psicosis, Enigma, My Flower, Histeria, Cibernético y Mosco están ahí adentro. Están ahí adentro. ¿Cuántos Vipers, cuántos vatos hay? Toda esta situación. Pues están en desventaja en ese sentido los vatos, ¿no? Porque son uno menos dentro. Es correcto, es correcto. Vamos ya, a ver. Pero mira, mira, ahora mira viene Histeria, Histeria, vámonos, Histeria, vámonos de una vez. Ya se fueron primero Psicosis, luego Chicana, Picudo y ahora Histeria. Y bueno, esto pone en desventaja ahora a los Vipers. No, están iguales, compadre, 3 y 3. Digo, entre más Vipers salgan, sale sobrando la explicación de que quedan. No, 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 ya se va My Flower, compadre. Se peló para el rancho, ¡vámonos! Y ahora, ¿qué situación observas? ¿Qué situación observas? Pues que dejan en desventaja a los distinguidos vatos locos que han dado una férrea batalla. Si llegan a ganar tus Vipers, compadre, no podrás negar que no tuvieron peritas en dulce enfrente. No, para nada, ha sido una batalla terrible, ha sido una batalla. Mira, mira la frente de Psicosis. Oh, le tiró la silla, pero terrible. Y ahora también se la tira Charlie Manson. Es que aquí hay demasiados rencores. Vamos a ver. Oh, le dieron el sillazo en la espalda y se desquita de Charlie Manson. Ahora, ay, en las pompas. Y en las pompas también de Psicosis. Aquí hay una situación inteligente de parte de Cibernético porque se queda con sus compañeros para seguir atacando a Enigma. Y entre Psicosis y Charlie Manson, ve la cantidad de sillazos que hay. Sobre todo en la máscara, sobre la máscara y sobre su uniforme de Psicosis hay mucha sangre. Síguele el encontronazo terrible. Enigma en problemas. Ahora ya se va Psicosis. Psicosis se va y quedan 2 y 2. Solamente 2 y 2. Se hubieran quedado y seguir masacrando a ambos vatos locos. Ya se equivocó el Mosco. Conecta Cibernético. Fíjate que los que iniciaron la batalla, compadre, estamos hablando de Enigma y el Mosco, siguen ahí metidos. Mis respetos para su condición física. Es y caray, enorme. Los vatos locos. Y se va Charlie Manson. Sí, se fue. Se escapó. Pero también se va el Mosco.
y solamente queda Cibernético y queda Enigma. Cibernético e Enigma, pero Cibernético está en desventaja con la máscara rota y sangrante, muy vapuleado. Sillazo para Enigma, que también está sangrando. Sí, y la gente está calientita. La gente está calientita. Mis respetos para este público tapatío, que está dando lo mejor de sí. Es impresionante la manera en cómo están trabajando. Es impresionante cómo estos dos hombres, después de los 5 minutos, los 10 en el enjaulado, están respondiendo. 8 ya están fuera. Hasta el quedan momento, el primero que entró y el último, Enigma y Cibernético. Es correcto, hasta el momento tenemos más de 15 minutos de duración de esta lucha. Poco más o menos cercano a ese tiempo. Pero vi a Charlie Manson acercándose con algo en la mano. No sé exactamente la distancia, qué es lo que tiene. Pero está sostenido, está sujetado Cibernético por Sangre Chicana. Quiere salir Enigma, pero están los Vipers muy de cerca. No dejen salir a Enigma. Mosco, el hijo del perro. El hijo del perro está conectando a Enigma. ¿Quién le habló al hijo del perro? Mira cómo los técnicos quieren estar en la fiesta. ¿Y por qué los Vipers no intervienen, compadre? Porque hay una bronca muy seria entre el hijo del perro y la arreglen luego en la central camionera. Pero el hijo del perro no quiere esperar. Table dance, digo, vamos, no sé dónde. Vámonos, Iber, vámonos. Es el momento. No te quedes ahí a castigar a Enigma. Quiere regresar My Flower. Está elevándose. Está intentando escalar. Y conectan a Cibernético. Sí, Enigma va a salir. Perro, 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 baja ese Enigma, bájalo, por favor. Oye, qué manera de intervenir para prender la escandalera. Se aferra como burócrata al salario mínimo y ahora se venga Cibernético. No. Del hijo del perro aguayo, nuevos campeones del escándalo. Los únicos, todavía no. ¡Ah, los matos locos! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Y a lo mío! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Son los machos! ¡Los amos del escándalo! Fíjate, el hijo del perro aguayo llegó para arruinarle la existencia a Enigma y se la arruinó a Cibernético. Eso no te pertenece, no te pertenece. No les pertenece porque el hijo del perro intervino. Ya se los pueden llevar, pero no tienen validez de ninguna manera. Aunque no, festeje, no. My Flower. No, no, ya se los llevaron. Son circunstancias de la lucha. Perdón, compadre, habrá revancha. Pero al que le debes de cargar carrillas al hijo del perro. Perdóname. Es un metiche. De acuerdo. No, 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 yo... Bueno, y ahora le va a llover como... Ya está sangrando en la frente el hijo del perro. Le va a llover como en Centroamérica con... ¿Para qué les platico? Ahora le están dando al hijo del perro los Vipers. Se lo ya, ya lo están sangrando. No, 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 es terrible. Aquí están los vatos. Los vatos locos. En él. Muchas gracias. Ahí viene el perro. El perro aguayo. El perro aguayo. Yo le diría a los vatos locos que ni se metan, ¿eh? Pero lo reciben los vatos locos. Así como empezaron a tundir. ¿Y por qué le dicen el perro? Son 5 y está tirando mamporros. Señoras y señores, esto es el paroxismo. Me voy al manicomio. Bueno, hijo y padre están siendo vapuleados. Los vatos locos al perro aguayo de Damián. Al hijo del perro, los Vipers dentro de la jaula. Ya lo tienen a sus pies. Y ahora Heavy Metal, Octagón, ¿quién más se va a sumar a esta fiesta? Pues ahí los tenemos, una fiesta de violencia en realidad. Sí, la violencia, la fiesta de la carnicería. Aquí está Cibernético en todo lo alto, rumiando su coraje. La sangre llama, el perro aguayo necesita entrar a la jaula para salvar a su hijo. Los vatos locos empiezan a emprender la retirada. Tiene que ingresar el perro aguayo, tiene que ingresar. La reja no está abierta, ahí puede ingresar el perro aguayo. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta, la reja no está abierta pero no tiene candado. Es correcto. Y aquí Heavy Metal. Oye, es que ya no sabe uno para dónde voltear, compadre. Ya se va Cibernético, ya se van los Vipers. Y quedó ensangrentado el hijo del perro aguayo. Sí, mira nada más. Vamos al centro de la plataforma. Oye, y ve cómo quedó el hijo del perro. Es terrible. Va por su hijo el perro aguayo. Si alguien le dijera que la reja no tiene candado, se obviaría muchas cosas. Y bueno, pues aquí están los vatos locos, los nuevos campeones, o mejor dicho, los nuevos amos del escándalo. Bueno, mira, pues, ya se abrió la jaula. El rey ha muerto, mira nada viva más. El rey. Antonio Peña, aquí está, Chicana. Mira, ya se lleva su trofeo. Que agarren su trofeo, que agarren su trofeo. Cibernético sangrando como pocas veces lo hemos visto. Y mira nada más, Chicana. Deberían de llevárselos, llévenselos, se los regalo estos trofeos, les pertenecen.
¡Qué cuidado, bárbaro! Descontaron cuidado. Antonio Peña, le rompieron los lentes. Le rompieron los lentes, ya se vinieron aquí donde nosotros. Dios pase a guardarla ahora. Son bárbaros, son bárbaros. Aquí, la campana, pero viste lo que le hizo cibernético Antonio Peña. Sí, sí, sí. Le rompió, mira los anteojos, ahí los destrozó. Mira nada más lo que ha quedado de estos. Recorre, si sigue la batalla frente a nosotros. Y la gente ya no sabe ni de qué se trata. Bueno, Antonio Peña. Señor Peña, señor Peña. ¿Qué pasó? ¿Por qué la falta de respeto? Yo, ¿sabes qué? Esto ya lo voy a arreglar yo en la oficina, ¿sí? Yo creo que eso, yo nunca lo he tocado, ¿sí? Pero yo creo que esto ya no tiene nombre, ¿no? ¿Pero por qué se enoja cibernético de esa forma contra usted si usted no lucha? Porque no sabe perder. Bueno, pues mire nada más. Tiene ojitos chinitos y una indignación plena, Antonio Peña. Le destrozaron los anteojos. Ay, compadre, qué bárbaro. Hoy hemos visto una batalla, estamos viendo una batalla cuando aquí enfrente a nosotros se van a entregar los trofeos a los vatos locos. A Chicana le corresponde el más grandote por ser el líder de los vatos locos. Y eso es a lo que venía Antonio Peña, ¿no? A entregar los trofeos como los amos del escándalo. Y lo que se armó fue una escandalera de dimensiones gigantescas. Oye, perdón a nuestro público aficionado, perdón. Que andemos así excitadones. 12 campanadas de duelo, compadre. No, compadre. Lo bonito del deporte.